Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com. Jaime Pumarejo, alcalde de los Bacanquilleros, dio a conocer que la ciudad contará con 26 colegios, los cuales beneficiarán a más de 18 mil niños y jóvenes estudiantes de instituciones oficiales del distrito. Bueno, hoy estamos visitando varios eh, colegios que están en ejecución, de los casi 12 colegios que hoy están en ejecución y de los 20 que vamos a intervenir este año. Eh, Esperamos al mismo tiempo que iniciemos obra para seis más. Eso quiere decir que más de 26 colegios van a estar mejorándose y renovándose durante este año para prestarle un mejor servicio a nuestros jóvenes. ¿no? El, la inversión hoy eh, es de aproximadamente 60 mil millones de pesos, pero pretendemos que eso se eleve rápidamente para seguir dándole la calidad eh, en infraestructura que se, se merecen nuestros estudiantes, nuestros rectores y nuestros profesores. Eh, son más de 18 mil niños que hoy... Eh, van a ver un colegio nuevo, esperemos que antes de final de año el Niño Dios les traiga ese regalo a todos de estudiar en un colegio como el que se merecen, como el que han visto a sus amigos eh, que en, en otras partes del barrio ya han tenido la oportunidad de mejorar su colegio, ellos también van a tener ese goce y ese disfrute. Y le quisiera agregar algo, recuperar una aula, darle la dignidad que se merece a un profesor y a un estudiante nos ayuda a mejorar la calidad educativa. Es decir, esta inversión hace que el niño venga al colegio dispuesto a aprender, hace que disfrute el entorno que tiene y le devuelve la dignidad al profesor y al rector de enseñar y sentir que su valor eh, lo, lo reconocemos como sociedad y como alcaldía. Es por eso que le metemos tanto empeño a estos temas durante los últimos años y lo continuaremos haciendo. Porque un aula de clase es, en últimas, eh, digamos, un sitio sagrado y nosotros queremos seguir reconociendo eso y dándole a nuestros estudiantes la mejor oportunidad de estudiar, de comer y de vivir dignamente. El alcalde inspeccionó las obras y manifestó que la alcaldía se ha empeñado en hacer colegios con altos estándares de calidad. La alcaldía yo creo que ha hecho un esfuerzo inmenso en mejorar el estándar de un colegio público para que se asemeje o inclusive sea mejor que la mayoría de los colegios privados. Hoy en día vemos que los acabados que se le... Proporcionan a los colegios públicos son de primera calidad. Al mismo tiempo, nos contaban los constructores cómo la alcaldía, inclusive, hace un esfuerzo mayor al que exige la ley y a la cofinanciación del Estado para acabar o que los acabados sean mejores que los que dispone el ministerio. Eso quiere decir que un joven que viene a un colegio público no se va a querer ir a un colegio privado o sus padres van a estar tranquilos de que está recibiendo la mejor educación posible en el mejor colegio posible. Eh, tienen aires, claro que sí, pero tienen baterías de baños y sanitarias eh, de primer nivel, tienen cocinas y comedores que no tienen nada que envidiarle a una cocina institucional. Eh, y lo más importante, lo que queremos es que sean espacios donde el joven venga y se sienta a gusto, se sienta cómodo, porque esta, en fin, es su segunda casa. Informo Juan Sebastián Vargas para lavibrante.com. Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com.